Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a un episodio extra de Gabinete de Curiosos. Hoy vamos a tratar, como en los tres últimos capítulos, de criptomonedas. Hoy, como en los capítulos anteriores, el capítulo lo vais a hacer vosotros, con vuestras preguntas, vuestras dudas. Yo voy a empezar con una pequeña noticia, haremos un análisis, le echaremos un vistazo a un tuit un poco controversial que ha habido sobre el tema de las criptomonedas y lo analizaremos porque quiero que veáis un par de detalles y que podáis aprender a detectar este tipo de noticias falsas en este sentido.
en la parte de noticias, vamos a empezar. En la parte de noticias tengo algo muy curioso que me llamó mucho la atención, porque este señor normalmente no suele hablar de estos temas. Es un el señor es Robert Kiyosaki, no sé si lo conocéis, pero es el autor del libro tan famoso de finanzas personales, Padre Rico, Padre Pobre. Pues ha hecho unas pequeñas declaraciones. Él suele hablar mucho de lo que es de economía y todo lo demás. Suele tuitear de vez en cuando, previniendo al resto del mundo de posibles burbujas y demás. Acertó con la del año, la que empezó en el año 2021 a través de los inmuebles y todo eso. Y que estamos viendo ahora nuevamente que los intereses de los inmuebles y todo eso pues están subiendo. Aquí en España, por ejemplo, ahora el lunes los bancos van a subir un 0,5% los intereses de lo que son las hipotecas y demás. Y este señor siempre ha estado cerca de esa información, siempre ha estado acertando mucho sobre esa información. La verdad que es un tío pues que siempre ha estado muy pendiente. Pero hoy, al menos a mi parecer, es la primera vez que le escucho hablar sobre este tema, y ha hecho unas pequeñas declaraciones a través de una serie de tweets, en los cuales se recopilan aquí en una noticia en Business Insider sobre las criptomonedas, ¿vale? Ha mencionado a Bitcoin por primera vez que yo lo conozca. Ha mencionado a Bitcoin en uno de sus tweets y hace referencia a lo siguiente. Robert Kiyosaki, autor del que para muchos es el mejor libro de finanzas personales, Padre Rico y Padre Pobre, está esperando que Bitcoin caiga más para comprar criptomonedas. Este, como ya decía, en junio del 2012 pronosticó que se estaba entrando en la burbuja más grande de la historia, y acertó. Entonces, podemos pensar que él que viene a decirnos en esta noticia como que Bitcoin va a caer más y está esperando a comprar, ¿no? La noticia dice: el autor de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, es de los que en plena crisis financiera y caída de las criptomonedas se apunta a la teoría de que esta es una excelente oportunidad para enriquecerse. El tuit que nos trae a esta noticia, que fue publicado el martes 12 de julio de 2022, es el pasado martes. El afamado empresario, escritor, conferenciante e inversor afirma que mientras que los precios de los activos se desploman, él está en posición de efectivo esperando para aprovechar las gangas. Sobre todo, y aquí es lo que a mí me llamó mucho la atención, es sobre todo en Bitcoin y en los bienes inmuebles. Dice: no te pierdas la mayor venta de la tierra, afirma Kiyosaki. ¿Vale? Y aquí este es el tweet. ¿Vale? Esta es la noticia que estoy leyendo ahora mismo. Y este es el tweet, ¿vale?, al cual hace referencia. Entonces dice la palabra favorita de cuatro letras no es la palabra F ni la S. Dice: la palabra favorita de cuatro letras es venta. Los precios de los activos se desploman, en posición de efectivo esperando para recoger gangas, especialmente en bienes raíces y Bitcoin. Dice la Fed, hace mención a la Fed, ¿vale? Es FED. No te pierdas la mayor oferta de la tierra. Cuídate. Como ya he dicho, es la primera vez que yo veo que este señor se pronuncia en relación a Bitcoin de esta manera, ¿vale? Y a la vez hace mención a la Fed. Entonces, nuevamente, estamos pensando que hace referencia a esto pensando que el Bitcoin va a seguir bajando, a pesar de que lleva una semana, desde que hizo estas declaraciones, lleva una semana subiendo, pero se esperan que en esta semana que viene ahora, la Fed tome unas decisiones en relación a subir la tasa de intereses y todo lo demás, que puede hacer pues que Bitcoin baje de precio, por lo mismo que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? Que independientemente de que Bitcoin sea parte solitaria en el mercado,
no deja de ser una... ¿cómo te digo? No deja de ser... no deja de ser susceptible, esa es la palabra que estaba buscando, no deja de ser susceptible a todas estas decisiones porque, queramos o no, la rampa de entrada de Bitcoin es el dólar. Entonces, todas las decisiones que tome la Fed en relación a intereses y todo lo demás hace que Bitcoin se vea resentido en ese sentido, ¿no? Ponte a pensar de una manera sencilla, ¿no? Que si, por ejemplo, tú tienes una hipoteca y, como va a pasar aquí en España el lunes, te van a subir los intereses si tienes una hipoteca variable a interés variable, te van a subir los intereses un 0,5% y tienes, a su vez, tienes Bitcoin, pues para poder subsanar esa subida, pues tú vas a vender tu Bitcoin que tienes para poder subsanar esa subida, ¿no? Pues eso es lo que pasa cuando la Fed anuncia que va a subir las tasas de intereses en Estados Unidos, pues eso es lo que pasa, ¿no? Vemos cómo Bitcoin cae y, a su vez, pues hasta que se regulan todo lo que son las tasas de intereses y demás. Entonces, Robert Kiyosaki nos dice en su tweet, nos da a entender eso, ¿no? Pues que esperando a ver qué dice la Fed en estos días, Bitcoin puede llegar a caer un poco más de lo normal. A pesar de, como ya digo, que lleva una semana subiendo y comportándose de una manera muy natural, ¿no? Muy 2018. 2017, 2018. Ahora mismo el Bitcoin se está comportando de esa manera. Entonces es una manera sana y que, bueno, está haciendo una pequeña corrección que ya veremos ahora el gráfico en la sección de análisis. Veremos ahora el gráfico, pero bueno. En el momento de escribir este artículo, el precio de Bitcoin estaba en 22.017 euros. Esto significa que ha perdido un 45,1% de su valor desde el pasado 1 de marzo de 2022. Sabemos que en marzo estaba a valores, valores máximos, ¿no? Entonces, esta pequeña comparación... o sea, esto que están diciendo aquí con la noticia, esto ya es un poco más de salseo, ¿no? Porque con esto quieren dar a entender que Kiyosaki tiene razón. Pero es que con los datos de marzo a los de ahora, cualquiera tuviera razón de que Bitcoin ha bajado. Estamos hablando de un 45%. Entonces esto ya es un poco más de salseo de la noticia, como diciendo, oh, mira, pues sí tenía razón. Pero bueno, es un poco más... Es diferente, ¿no? Es diferente. Dice, estamos ante la burbuja más grande de la historia, afirma el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Dice, de la publicación del autor de Padre Rico, Padre Pobre, se desprende que Kiyosaki cree que el precio de Bitcoin va a seguir cayendo. Y cuando llegue a su suelo, será el momento de comprar, para obviamente vender posteriormente. De hecho, afirma en el mismo tuit que su palabra favorita de cuatro letras es sale, venta. Entonces, el problema que tenemos siempre cuando vemos este tipo de análisis de noticias por personas que parece ser que conocen del medio, es que cuando mencionan el suelo es saber detectar el suelo. Y esa es la parte que por mucho que queramos y por mucho que investiguemos y por mucho que analicemos y por mucho que veamos gráficos y demás, nadie te puede decir a día de hoy cuál es el suelo, cuál va a ser el suelo y en el momento de compra, ¿no? Simplemente hay que estar muy pendiente y, como ya he dicho muchas veces en otras entregas de estos episodios, que al final el análisis lo tienes que hacer tú y tú eres el que te tienes que plantear tus metas en relación a lo que tú quieras invertir. Entonces, este tipo de declaraciones tenemos que cogerlas un poquito con pinzas y adaptarlas a nuestros intereses y a nuestra manera de invertir, ¿vale? Más. ¿Qué más decía por aquí? A ver, el escritor del que... Sí, bueno, nuevamente hablan de que sí, que es el mejor escritor del libro este. Ah, bueno, y aquí ya nos menciona que el 19 de junio del 21 pues habló de que, pues eso, que Bitcoin iba a caer y demás. Pero bueno, eso, como vuelvo y repito, cuando está en máximos históricos es muy fácil decir que Bitcoin va a caer. O sea, eso es fácil de que aciertes seguro. Porque es que pasa. Pasa todos los años, pasa cada 5, pasa cada 10. Si te pones a ver ciclos, te vas a dar cuenta de que eso pasa
y va a seguir pasando. Son ciclos, entonces esas afirmaciones son fácil de acertarlas, ¿vale? En la parte de noticias, eso es lo que tenía para hoy. Yo creo que es lo más relevante en este sentido. Sabemos que el mercado como está, ahora mismo toda noticia es mala en el sentido de, pues eso, ¿no? De que Bitcoin se va a ir a cero, que no sé qué, que no sé cuántos, y bueno, no son relevantes realmente para... Porque como vuelvo y repito, esto ya lo hemos vivido y no es nada nuevo. A donde sí quería pasar ahora es a la parte de análisis, de información, de más que nada para que aprendierais un poquito sobre cómo detectar esta clase de tweets y demás, ¿no? Y os he traído un tweet, a ver si lo encuentro, porque lo he cerrado hace un momento, no sé por qué, para abrir el de Robert. Este. A ver, os lo voy a poner. Pues si estáis en Twitch, lo podéis ver, y si no, si solo estáis en estéreo, pues lo veréis luego grabado en YouTube o en diferido en Twitch o donde podáis. Este tuitero que se llama Adrig, bueno, es una persona que tiene muchos seguidores, que es partner de Bybit, ¿vale? Que es un exchange bastante potente, ¿vale? Y siempre pone tweets un poco, diría yo, controversiales, un poco buscando el clickbait, ¿vale? Pero que te pones a leer los comentarios y sí, hay muchos que le dicen que sí, que se ha flipado, que se está flipando y demás, ¿no? Pero hay otros que al final se pueden llegar a creer este tipo de cosas, ¿no? Entonces pone un tweet que dice, poco se habla de que la ballena más grande de Bitcoin está vendiendo bastante por esta zona. Y entonces pone una foto de un análisis de mempool de una dirección de Bitcoin, donde se ve que la dirección pues tiene más de 2.000 millones de dólares, creo, 117.382 Bitcoins, y como en tandas de 5.000, 2.500 y demás Bitcoin, pues se ve cómo los está vendiendo, ¿no? Yo he hecho una pequeña indagación sobre esta dirección, porque claro, si tú ves esto y no estás muy puesto en el tema, puedes pensar que hay una ballena, que son los grandes tenedores de Bitcoin, que están vendiendo en ese momento, y entonces ya te puedes alarmar o verlo de alguna manera y ir a vender tú, ¿no? Primero, dos puntos a tener en cuenta cuando escuchamos que una ballena está vendiendo. El primer punto es que ellos no venden en los mercados tradicionales donde compramos las personas mortales. Entonces, el precio sí se va a ver reflejado, pero no se ve reflejado a la misma velocidad que cuando se hace en los medios tradicionales, ¿vale? Porque ellos compran y venden en un mercado que se llama OTC, que es over the counter, ¿no? O sea, por debajo de la mesa. Y se hacen, sobre todo, compras. Cuando hacen compras, le hacen compras directamente a mineros, ¿vale? Son empresas que se dedican a poner en contacto de mineros y grandes compradores. Y cuando venden, suelen vender a estos mismos intermediarios o asociaciones muy grandes que al fin y al cabo utilizan este movimiento de dinero para, pues, primero, eludir Hacienda, por ejemplo, en España, o la Fed en Estados Unidos y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, cuando ellos venden, el precio no se resiente de la misma manera que cuando se resiente de vendemos nosotros en los mercados comunes, ¿vale? Siempre o ya la venta ha sido reflejada días antes, incluso hasta meses antes, se puede ver la venta reflejada, o puede suceder un mes, hasta un mes incluso después, ¿no? Entonces, es muy difícil localizar en un gráfico la venta de una ballena para saber si realmente ha tenido efecto o no, ¿vale? Y dos, cuando estas ballenas supuestamente venden,
¿vale? Pareciera que... hola Eva, ¿qué tal? Bienvenida. Anne, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por estar aquí. Y cuando estas ballenas compran y venden, lo hacen moviendo dinero entre muchas carteras, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque en el tuit mencionan que, pues eso, ¿no? Que nadie... poco se habla de que la ballena más grande de Bitcoin está vendiendo bastante por esta zona. Realmente no está vendiendo. Simplemente han analizado una billetera y están viendo pues, que la billetera tenía un montón de unidades de Bitcoin y que poco a poco las han ido sacando, ¿no? Entre 500, 2.500, 2.500, 5.000, 5.000 Bitcoins. Si yo cojo esa misma dirección y la introduzco en la mempool, ¿no? Para ver que cuando vemos que ahora mismo esa dirección está vacía. O sea, tiene un saldo de $227. Pero vemos que llegó a tener hasta 241.914 bitcoins. Entonces, si vemos cómo ha ido saliendo ese dinero de ahí, vemos que son movimientos, simplemente son movimientos entre carteras. Estos no son ningún exchange, no, o sea, nadie está vendiendo Bitcoin. Simplemente se ve que son movimientos entre carteras, ¿vale? Si yo, por ejemplo, cojo cualquiera de estos movimientos programados y lo vemos, vemos que los Bitcoin están ahí. Aquí, por ejemplo, ha llegado a tener 466 y ha vuelto a enviar otros 466. Si seguimos así... Al final los encuentras, ¿ves? Por ejemplo, aquí hay $132.000. Perdón, 132.877 bitcoins. Por ejemplo, aquí podemos ver que parte de ellos están aquí otra vez. Que son 3.023 millones de dólares. Entonces, lo que quiero que entendáis con esto es que no siempre, cada vez que se ve que una de estas grandes carteras tiene movimiento, no quiere decir que estén vendiendo. Simplemente están diversificando su dinero en ciertas carteras, ya sea para distraer la atención, sea porque lo están moviendo de colateral en algún sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que estén vendiendo. Por mucho que nos vayamos a la billetera matriz, que era la que teníamos supervisada, por mucho que nos fuéramos a esa y viéramos que ahora está vacía. Entonces da la sensación de que han vendido. Si tú ves las transacciones, te das cuenta de que no han vendido. Simplemente... Han ido moviendo el dinero, ¿vale? Entonces, más que nada para que lo tengáis en cuenta, porque cuando veis ese tipo de análisis y demás, de noticias y todo lo demás, pues pueden alarmar un poco, ¿no? Pueden llamar la atención un poco y más que nada para que veáis que no es así. Entonces... En relación a eso, es más o menos... Hola, Dayson, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por pasarte. Comentando un poquito aquí noticias de Twitter y demás, y esperando a vuestras preguntas y demás, a ver si... O alguna noticia que querráis comentar en torno al cripto. Estoy dispuesto a escucharos, ¿vale? Deciros que estamos transmitiendo en Twitch, ¿de acuerdo? También se está grabando para YouTube y bueno, y yo creo que ya lo sabéis porque ya habéis estado aquí antes y ya sabéis cómo va el tema, ¿vale? Estábamos comentando, a ver, tenemos un mensaje. ¿Deis? Un segundo. Te escuchamos, Deis. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí, esas son transacciones. Puede ser aportar liquidez a ciertas exchanges o distraer la atención, porque ya saben que la tienen en esa cartera vista y pues la diversifican para que no estén tantos ojos encima de ellos. Si en el caso que quieran vender y todo eso, no está la gente como que, uy, mira, esta cartera está vendiendo, está comprando y así. Es preferiblemente ellos diversifican, sacan tu dinero a otro sitio, aportan liquidez a otros exchanges y eso es lo que le genera el negocio también. Eso es, sí.
Posiblemente puedan estar haciendo arbitraje también. Recordemos que en grandes cantidades hacer un arbitraje ahora de un exchange a otro puede ser rentable, porque es el momento ideal ahora mismo, ¿no? Vemos que está lateralizando un poco y entonces puede ser el momento ideal para hacer esas cosas. Exacto. Por eso comentaba que este tipo de noticias, como la que ha puesto este señor de Bybit, que tengo aquí, pues hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Y que no entremos en pánico cuando vemos esas cosas. ¿Qué más? A ver, si queréis os pongo un momento el gráfico de Bitcoin, le damos un pequeño análisis, mientras os animáis con preguntas o algo que querráis comentar sobre las cripto. A ver, lo tengo por aquí, este. Vale, hemos visto que desde... Voy a ponerlo un poco más... más pequeño para que se pueda ver. A ver. Adelante, Dayson. ¿Qué tal? ¿Cómo puede...? Uy. ¿Se ha cortado o...? No sé qué pasa. ¿Se ha cortado o no? Se le ha caído o algo. Vale. Aquí en el gráfico de Bitcoin, si estáis en Twitch lo vais a ver, si no, pues en diferido luego lo podéis echar un vistazo, pero vamos. Aquí a mí me gusta marcar, yo suelo trabajar en gráficos de una hora o máximo de cuatro, ¿de acuerdo? Esto con las medias que yo tengo puestas, que son las de 20, que es el azul, está clara. Luego, a ver si ahora... A ver, Dayson. ¿Qué tal? ¿Qué piensas de la República Centroafricana y las medidas que está tomando ahorita con respecto a las criptomonedas, su propia criptomoneda? Está bastante interesante, la verdad. Estuve leyendo al respecto. Sí. Y pues, si se da su proyecto que tiene, pues va a hacer crecer bastante el país económicamente y aparte de eso va a ser un paraíso fiscal para criptomonedas y todos estos negocios. Vale, Dayson, si quieres subir y nos cuentas un poquito sobre el tema, porque yo no había oído no había oído nada al respecto. Es la primera noticia que tengo y la verdad que si quieres subir te subo a la charla y nos comentas un poco sobre el tema. Si tienes tiempo, vamos, no lo sé, ¿eh? No te quiero poner en un compromiso, pero si no, bueno, analizamos para el próximo... Para el próximo capítulo. Nada más dímelo si quieres subir y nos cuentas un poco sobre el tema, ¿vale? A ver. Paga. Prueba gratuita de TradingView. En el gráfico de Bitcoin, como os estaba comentando, yo lo tengo. Estas líneas azules y verdes y amarillas son lo que se llaman las medias móviles y son en relación a al pues eso, es una media que se hace del precio, ¿vale? Y entonces lo tengo a 20, a 50 y a 200. Entonces la azulita es la media de precio en las últimas 20 horas, porque este gráfico es de 20 de ahora, ¿vale? De horas. La verdecita es de 50, o sea que es el promedio del precio en las últimas 50 horas, y la amarilla es la de 200, ¿vale? Que sería el promedio de precio en las últimas 200 horas, ¿de acuerdo? Y entonces vemos cómo van dibujando a lo que yo le llamo, que vimos aquí la semana pasada, el cuello del cisne con la cabeza. Veis que le he puesto un ojito aquí, como dibujando el ojito. Y luego vemos que cuando cierra el pico, incluso se cruza, es cuando tenemos una variante de tendencia, ¿vale? Vemos cómo el precio decae nuevamente y luego vemos aquí cómo se vuelven a cruzar estas dos y vuelve a subir, ¿vale? Y es en lo que estamos en esta semana que acabamos de pasar ahora mismo, a partir del 13 de julio a las 2 de la tarde, que fue cuando ya tocó el suelo, que es lo que tenemos aquí en este canal verde ascendente que hemos dibujado aquí, ¿vale?
que es el 13 de julio a la 1 de la tarde, vemos cómo ha ido haciendo rebotes en este canal hasta llegar a su máximo, que fue el 20 de julio a las 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Y aquí es esto, he dibujado aquí los circulitos estos, es donde vemos el cuello del cisne, cómo se genera la cabeza, se intenta cerrar el pico, pero vemos que no llega a cerrarse y vuelve a generar otro cuello con otra cabeza, no logra cerrarse. Y esto es lo que digo, que es el movimiento natural de subida del Bitcoin, que nos recuerda, pues eso, 2017, 2018, tranquilamente, fue como llegamos a todo esto, ¿no? Cómo empezó a subir desde los 10 de 2018, creo que estaba en 10, que fue cuando empezó a subir. Luego vimos los 3.000, eso sí, vimos los 3.000 de la pandemia, pero bueno. Lo que quiero decir es que cuando tenemos un canal ascendente, normalmente el precio se suele comportar de esta manera, ¿vale? Vemos cómo va testeando precios más altos, llega, lo testea, vuelve a su media normal y sigue testeando de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veáis un gráfico, si lo queréis tener así como lo tengo yo y demás, estos son los parámetros que yo utilizo, ¿de acuerdo? Ahora estamos en una pequeña corrección, ¿vale? Vemos que el segundo intento de cierre del pico de la subida al tercero, vemos que hubo un testeo muy, muy, muy fuerte en estos niveles, ¿vale? Vemos que hubo unos intentos muy fuertes aquí, lo cual nos indica que a estos niveles, ¿vale? Estos niveles de 22.500, 22.300 y sobre todo esta zona aquí muy apelotonada de los 22.300, 22.250, yo hablo en dólares, ¿de acuerdo? Es una zona muy, muy, muy fuerte que estuvo testeando. Hubo un retroceso importante a los 21.400, ¿vale? Con bastantes ventas. O sea, se vio una fuerza muy grande aquí intentando romper. No se logró. Nos rebotó de nuevo a la media de 50, ¿vale? Y después volvió a intentar, donde sí ya rompió, pero no con la fuerza necesaria, porque vemos que nuevamente fue devuelto el precio hacia abajo. Entonces, esta zona tan convulsa nos llevó a un intento fuerte de subida, pero es el que nos tiene ahora mismo en esta zona descendente, ¿de acuerdo? Donde nuevamente se están juntando todas las medias. Eso quiere decir que está en este proceso de que está haciendo aquí, está lateralizando ahora mismo, ¿de acuerdo? A ver, doctor, te escuchamos. Hola, hola. Pues yo, por ejemplo, yo solo sé manejar eso de Binance, pero he hecho en falta un resumen, por ejemplo, de tal criptomoneda. Por ejemplo, yo he comprado casi todas las criptomonedas y luego las he vendido y siempre lo he hecho mal. He comprado cuando subía y he vendido cuando bajaba. Y he hecho en falta un resumen que me diga, pues de esta criptomoneda has perdido tanto. Eso no lo encuentro. En el caso de los Bitcoin, compré uno muy caro, a 40 y pico mil, pero luego hace un mes compré dos muy baratos a 17.500. Y entonces ese prorrateo me debería decir que, por ejemplo, en la moneda Bitcoin yo llevo ganado o perdido tanto. ¿Hay alguna manera de verlo ahí en Binance o exportar los datos a una, no sé, un Excel o algo parecido? Me había muteado. A ver, hay varios... yo te puedo pasar... Yo tengo un Excel que... lo que tengo que ver es dónde lo tengo. Tengo un Excel donde puedes ir metiendo... Porque es... A ver, hay muchas aplicaciones que te permiten hacer este tipo de cosas que estás necesitando ahora mismo, ¿vale? Hay que tener cuidado con ese tipo de aplicaciones porque la gran mayoría utilizan tus datos para luego venderlos de alguna manera que se vendan a corredores o demás para ver los movimientos que tú haces y todo lo demás, que prácticamente eso pasa cuando estás en un exchange, toda esa información, quieras o no, ellos la utilizan, ¿no? Pero, por ejemplo, para tú saber tu media de compra y demás,
Hay varias aplicaciones que lo hacen de manera offline o, si no, con un Excel. Simplemente con un Excel. Yo tenía uno por ahí hecho. Si lo encuentro y tal, os mando un enlace de donde lo podéis descargar y demás. Y ahí simplemente vas metiendo todas las transacciones que vas realizando y entonces ya ahí te salían, pues eso, tu media de compra, a qué nivel empezabas a perder dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, hay que meter todas las transacciones a mano, ¿vale? Y luego es un Excel, en realidad es un Google Drive de estos. Y que está enlazado y se actualizan los precios automáticamente con la hoja de Excel que te cuento. Y así es como yo lo llevaba cuando hacía trading. Porque sí, esa información falta en muchos sitios. No sé cómo estará Binance ahora, hace mucho que no lo uso. Pero sí en tu zona de usuario sí había una parte en la que te decía si estabas en pérdidas o no. Lo que no sé qué tan fiable sea esa información y si es realmente lo que tú necesitas. Porque luego yo utilizo una aplicación móvil para todo lo que son altcoins y demás, que es donde suelo hacer más compras y ventas seguidas. Y lo que pasa que es para móvil. Es para móvil. Y ahí también se van metiendo, a ver cómo se llama, Bitfolio se llama. Es lo que creo que esta solo está para iOS. Se llama Bitfolio y ahí igual vas metiendo toda tu información y te va diciendo, por ejemplo yo hago aquí ahora, a ver, aquí. Por ejemplo, a mí me dice que mi compra promedio, por ejemplo, es de 17.000 euros. O sea, eso quiere decir que el Bitcoin que yo tengo registrado aquí, hasta que no baje por debajo de 17, yo no estaría perdiendo dinero. Entonces, ese es, esto te lo dice la aplicación esa que tengo yo aquí en el móvil. Pero más que nada lo utilizo para lo que son altcoins y una pequeña parte del Bitcoin, que es el que utilizo para... Pues por eso, para comprar tarjetas de regalo y demás. Porque todo lo demás lo holdeo. A ver, Dayson, te escuchamos. Vale, si quieres subo un rato a comentar la noticia. ¿Sí? Está bastante interesante, la verdad. Y como voy a salir dentro de una hora y media, dos horas más o menos, entonces vale, me quedo nada más un ratico para prepararme y dejarte el espacio para ti también. Listo. Si quieres subo y pues allá conversamos un poquito el tema. Listo, Dayson, muchas gracias. Y te agrego a la charla. Ahí está. Y ya si nos cuentas el tiempo que puedas, ¿eh? Sin ningún compromiso y sin nada. Simplemente nos cuentas... Porque yo no había escuchado la noticia esa. Está llamando. Se está llamando, Dayson. Contesta. A ver si tenemos moderadora en Twitch hoy. No tenemos moderadora hoy en Twitch. Memo69JA. Hola, Cetra, ¿qué tal? ¿Estás en el chat? Bienvenido. Alicia Drey también. Y Memo69JA. Bueno, bienvenidos a Twitch. Gracias por pasaros por aquí. Y aquí estamos hablando un poquito de criptomonedas. A ver si... Ahí está. Vale, pues cuando puedas, Dayson, pues ya nos comentas sobre la noticia. Y del gráfico poco más... Ah, vale. El internet está un poquito mal. No, si quieres continuar con el gráfico. Mientras termino dos minutitos con el gráfico y ya está. ¿Vale? Vale. Y entonces, está sucediendo este canal ahora mismo descendente con Bitcoin, que en realidad es una lateralización,
porque estamos viendo que de momento las medias móviles están llegando a juntar. Entonces, en el momento que vemos que se van a juntar, eso quiere decir que el precio de las últimas 200 horas está igual que del de las últimas 50, que el de las últimas 20, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que de esta manera está lateralizando el precio. Aunque lo veamos así con un canal descendente como el que tengo yo aquí dibujado, pero realmente está el precio está lateralizando. Vale, pronóstico. Estamos a domingo, mañana es lunes, tenemos que esperar a que abran los mercados. La Fed va a anunciar nuevas subidas de intereses. Aquí en España se van a subir los intereses un 0,5% a lo que son todas las hipotecas. Entonces, ahora mismo no es momento de hacer ningún movimiento. Es momento de esperar. Cuando está lateralizando es el momento de esperar, a no ser que tengas una compra programada, como ya hemos hablado en algún capítulo anterior de criptomonedas. Si tienes una compra programada, con lo que haces el DCA que estuvimos explicando la semana antepasada, si la tienes programada, hazla. Que sea como una religión para ti esas compras, ¿vale? Porque eso es lo que va a permitir que tu estrategia sea válida. No podemos esperar a tener una estrategia, a querer tener una estrategia, que luego veamos este tipo de cosas y la estrategia esa semana nos la saltemos. Entonces la estrategia no vale para nada, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes una estrategia de compra y aunque el mercado esté como esté, realízala porque tenlo por seguro que para futuro te va a beneficiar ese tema, ¿vale? Y poco más sobre el gráfico, poco más podemos decir. Como ya he dicho, llevamos una semana saludable en el comportamiento que estaba teniendo. Ahora vamos a ver cómo se comporta esta próxima con todas las noticias de la Fed y todo lo demás. Y esperaremos, y ya lo comentaremos la próxima semana. Así que, Dyson, yo del gráfico no tengo más nada que decir. Así que adelante con la noticia esa, a ver qué nos puedes contar. Vale. No, te comentaba que República Centroafricana va a hacer un proyecto criptográfico con la criptomoneda Sango. Ellos están desarrollando esa criptomoneda que va a estar respaldada tanto por el hierro, oro, diamantes y los recursos minerales del país. Esta criptomoneda tiene la ventaja de que si tú tienes esta criptomoneda o otras criptomonedas dentro del país y tienes la residencia, no vas a pagar impuestos en el país ni nada de esto. Aparte, tiene tres modos de staking, básicamente, que si bloqueas tus criptomonedas, $6,000 en criptomonedas por 3 años, o tienes una e-residencia, que es una residencia virtual, vas a tener también, si lo bloqueas por 5 años, vas a tener una residencia fija en el país. Y si lo bloqueas por $10,000 por 10 años, vas a tener un terreno en el país. Entonces, está bastante interesante. Estos terrenos van a ir enfocados en crear una ciudad dentro del país, que ellos son el gobierno es el mayor tenedor de tierras en el país. Entonces, va a destinar gran parte de su país para... Es como un NFT. Cuando tú bloqueas por 10 años, te entregan un NFT. Y ese NFT va a ser un terreno dentro del país, donde se va a construir esta ciudad súper tecnológica y avanzada, que estaba viendo los planos y todo eso. Si quieres los buscas y lo pones en pantalla. Sí. Y la verdad es que la ciudad pinta bastante bien. ¿Cómo se llama? ¿Tiene algún nombre la ciudad? Proyecto Sango se llama. Proyecto. Buscas Proyecto Sango planos y debería salir de la gráfica. Sandbox. Sango. Sambo, S-A-M-B-O. Sí, mañana creo que va a comenzar la preventa. Va a estar a un precio el token de 0.10 centavos de dólar. Uh-huh. Y luego la segunda preventa, 0.15. Y luego el precio de salida del token va a ser 0.45. Pero tiene la ventaja de que si bloqueas, o sea, si tiene, por lo menos los que tienen criptomonedas van a poder. Ya, hay mucha música de fondo.
van a poner tener residencia dentro del país, hasta si bloqueas por 10 años un terreno y todo eso dentro de la ciudad que van a construir. Entonces está bastante interesante. Pues la verdad y que todo sí. Esto va a estar respaldado por, ya te digo, la cantidad de dinero que están metiendo al proyecto. Interesante, interesante. Ya era hora que hicieran un... Esperemos que les vaya bien y que ya era hora que hicieran un proyecto 100% anidado, ¿no? Por lo que estás comentando, están teniendo en cuenta todos sus recursos mineros en ese sentido. Y... Sí, van a tokenizar los recursos minerales. Va a ser 2.2 billones de dólares en mineral de hierro y 60 mil millones de dólares en recursos individuales como oro, petróleo, diamantes y litio. Bueno, y luego todo lo que logren recaudar, pues gente queriendo tener residencia y todo lo demás. Sí, lo de la residencia está bastante bien porque sí. Es una forma de escapar de los impuestos de, por lo menos, España, Estados Unidos, que quieren regularizar también todo esto. Pues teniendo una residencia allí, por lo menos una residencia virtual, ya te permite todos estos sí. beneficios. Muy interesante, le seguiremos los pasos a la noticia a ver cómo termina el tema. Y cuidado, nos terminamos yendo allí, ¿eh? No, la ciudad pinta bastante bien, por lo menos en lo que es el proyecto, pinta bastante bien. No dejan casi nada por fuera, todo lo explican muy detalladamente de lo que quieren hacer, de lo que... Eso sí, el Fondo Monetario Internacional ya les dio la espalda. Ya me imagino. Ya les dijo que si tokenizan el país no van a tener ayuda, pero no sé, la descentralización pinta bastante bien como para depender del Fondo Monetario Internacional. Claro, si es que al final el Fondo Monetario Internacional es deuda, es endeudarse continuamente. Sí. Dice República Centroafricana... Que no sale de una deuda para meterse en otra, por lo menos. Pues sí, la verdad que sí. Vale, pues muchas gracias, Dayson. Mándame enlacitos cuando veas cositas así y lo preparamos un poquito mejor para la próxima. Y ahí te mando el enlace del proyecto como tal. Vale. Para que te eches un vistazo. Sí. Y así lo podemos analizar en el próximo capítulo y hablar más profundamente sobre el tema. A ver, tenemos un mensaje. Doctor, te escuchamos. Pues quería preguntar si eso de hacer DCA, es decir, meter periódicamente una cantidad, si hay una modalidad de DCA como inteligente, es decir, que solamente ingresar dinérico cuando justo antes de que repunte para arriba, que sería un DCA exactamente, pues eso, eficaz. Porque la mayoría de los DCA, sobre el 50%, en el caso de que sea una moneda cara o cruz, la mitad sería un DCA malo para nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que a mí me gusta trastear. Nunca he hecho eso del DCA. Me gusta ahí, así, como si yo fuera un trader con mi bata, que estoy aquí pasando un frío y no sé cómo parar este aire acondicionado. Y así como todo a mano, artesanal. Pero claro, como no tengo ni idea, quería preguntar si hay un DCA automatizado que sea eficaz e inteligente que solo compre justo antes de repuntar. Eso hay bots que se dedican a hacer ese tipo de compras. Lo que pasa que ya no sería DCA, sería hacer un trading mecanizado en ese sentido. A largo plazo. Sí, lo pones a que sea a largo plazo y buscas los puntos mínimos. Tú vas viendo los distintos tipos de bots que haya. Eso es. Y ves el que más te conviene con tu teoría de trading. Yo no digo que compren el punto mínimo, pero sí cuando rompa una tendencia. Si quieres hacer DCA y ves que rompió una tendencia, ahí le metes una parte, pones stop limit al precio de entrada y esperas a que... Y si se da la vuelta, pues el de stop limit se saca. Y si... Sí, que pues las líneas de tendencia son bastante buenas para el DCA por esto mismo, porque al romper la línea de tendencia tiene más probabilidades de irse al alza que a la baja. Pero también tienes que tener en cuenta el stop limit para que no te quedes dentro del trading si quieres hacer DCA. Eso es. Y hay varios. Y aprovechar que los precios están bajos.
Sí. ¿Que pueden seguir bajando más? Probable, pero están muy bajos como para... Sí, ahora mismo es, el, para es, comprar ahorita. Ahora mismo es un buen momento para comprar, independientemente... Bueno, ahorita, no. Ahorita exactamente no, pero sí esperar a que a ver si se da la vuelta hacia abajo y el movimiento de esta subida se da la vuelta. O sea, no creo que tenga mucho de subida con los tipos de interés que se van a eso es, lanzar. Sí, 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 lo que decíamos, lo que decía antes con el gráfico, esperar un poquito a ver qué va a suceder. Pero estamos en valores que hace mucho que no estábamos. Entonces, es que el DCA, como lo hemos explicado muchas veces, yo es como yo lo utilizo, es yo tengo mis compras programadas y se dan independientemente del precio que esté, porque yo estoy holdeando. Lo que pasa es que al doctor le gusta la juerga y le gusta el riesgo sí, y demás, ¿no? Entonces, a ver, doctor, te escucho. Sí, te escuchamos. Pues hay una cosa que lo único que odio en el mundo de las criptomonedas es el largo plazo y cuando mencionan años. En el proyecto que ha dicho el amigo es entendible porque es un proyecto así de un país, pero a nivel de la vida humana creo que más allá de un año, eventualmente con todo lo que estamos pasando, quiero decir que la mayoría de los holders habrá muerto antes de 3 años, aunque sea gente joven, ¿verdad? ¿Por qué se mira tanto a largo plazo, ¿no? Cuando la esperanza de vida de un holder o la mitad de ellos puede estar reducida a los 5 años siguientes, a pesar de ser gente joven, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta esperanza de vida en el mundo del holding en contraposición a la pura realidad? La esperanza de vida del holder es, estamos hablando a yo lo tengo planeado, al próximo halving... Incluso hasta el siguiente. Ese es el verdadero holder. El que va diciendo por ahí que es holder y se aburre y luego a los 5 años vende, ese no es un holder. Ese simplemente quiso intentar hacerse millonario de la noche a la mañana y como vio que no sucedía, pues vendió y se fue. O sea, eso es gente que no cree en el proyecto, gente que no sabe lo que está haciendo y que se denominan holders y luego terminan vendiendo a los 5 años. El holder bueno, que... Y en un periodo de 5 años en Bitcoin no hay nadie que haya perdido. Ahora tampoco. Mismo no, exacto. Ahora mismo no. Correcto. También tomar en cuenta que si quieres un riesgo más elevado, pues tienes que irte a otras criptomonedas que te aseguran rendimientos y cuando vienes a ver se te puede dar la vuelta e irse a la verdadera vergas. Pero no, es que tome en cuenta los ciclos de Bitcoin son aproximadamente cada 4 años, pero si te pones a invertir en el mercado tradicional en 4 años te subes un 10%. Eso es. Eso es. Estaba mostrando aquí ahora mismo el enlace que me has mandado, Dyson, de Sango, ¿vale? Y nada, le he estado poniendo aquí echándole un vistacito y bueno, ya lo comentaremos, analizaremos un poco todo esto porque hay bastante información aquí que analizar y me parece muy, muy, muy interesante este proyecto y bueno, tienen en un día, abren ahora, tienen aquí un reloj, en un día ahora abre el registro, así que le echaremos un vistazo sí, y lo comentaremos. Para la preventa. Eso es, y lo comentaremos. Ahorita tomarlo a la preventa lo veo un riesgo bastante aceptable. Sí, sí, sí. Para lo que es el proyecto. Sí, hay planos aquí del proyecto de inmueble que estamos viendo, ¿no? Pues de las viviendas y demás, de lo que hablabas del NFT que se va a crear. Y se ve interesante, se ve interesante. Entonces lo analizaremos. Aquí habla de los 60 billones de oro que tienen, 285 billones en diamantes, 2,2 toneladas de hierro. Así que se ve interesante que una moneda pueda llegar a estar respaldada por todo esto que ellos comentan. Y la analizaremos y la veremos la próxima semana. A ver, Mystic. Sí, además que permite el staking y es bastante interesante el staking porque te da muchas ventajas bastante positivas en comparación con otros staking. Aparte te da genera rendimientos mensuales dependiendo del tipo de staking que tengas y tomar en cuenta que de aquí a 5 años o a 3 años que te dure el staking por una residencia
si el proyecto va como va, va a tener un buen rendimiento a lo que saques el dinero, no va a ser esos $10,000 que vas a meter. Eso es. Sí, es rentable. O sea, está claro que es rentable hacer eso. A ver, seguimos con los mensajitos. Hola, Mystic, ¿qué tal? Gracias por pasarte, te escuchamos. Bueno, yo voy a mandar un audio porque me apetece saludar a Javier y a Dayson, porque como de este tema no tengo ni pajolera idea, pues estoy un poco flipando. Pero bueno, aquí va mi audio. Buenas tardes, chicos. Vaya tela de tema, no me entero de un cagarro, pero aquí estoy. Y como he venido, pues aquí estoy escuchando. Un besito muy grande para los dos. ¡Mua! No hace falta que os lo repartáis, os doy uno a cada uno. Y Pollar Zabal, otro para ti, porque muchas gracias por inducirme al sueño anoche. Me dormí entre risas. Gracias, querido Pollar Zabal. Gracias, Mystic, se te quiere, ya lo sabes. Ah, bueno, y si el, por lo menos, doctor Pollar Zabal quiere rendimiento a corto plazo, pues esperarse a 2023 y que el mercado tiene tendencia a subir en ese año. En este año va a ser lateralizar, caer, una pequeña subidita y así. Espérate 2023 que comience el FOMO por el halving, que vamos a ver cómo la economía va progresando durante este año y todo eso. Y te pones a invertir en 2023 cuando el mercado comience a ser alcista, si es que se da. Eso es, eso es. Sí, es esperar un poquito al halving a ver qué pasa. A ver, doctor, te escuchamos. Una curiosidad que tengo es eso que se dice que hay que confiar personalmente en un proyecto. ¿En qué medida nuestra confianza afecta al desarrollo de ese proyecto? Sabemos que es imposible, que no va a variar el proyecto independientemente de lo que pensemos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué se dice eso? Como si hubiera una fuerza mágica. Que si tú confías en él, hay que esperar a esperar y todo irá bien, ¿no? Ah, por cierto, ayer demostramos aquí en Estéreo que el reto ese de vivir a lo pobre durante 24 horas con solo 90 euros es inviable. Se nos fue la cosa a 200 y pico euros, ¿eh? Y comprando lo más barato. Comprando en el Mercadona y todo, eso lo voy a tener que escuchar yo en diferido. Bueno, la confianza de los proyectos se la ganan. Si quieres confiar en un proyecto, tienes que ver que a pesar de las caídas que tengas, siguen trabajando, los equipos siguen trabajando, no hay despidos masivos ni nada de esto. Eso quiere decir que el proyecto sigue avanzando. Por más que haya un mercado bajista, los proyectos buenos son los que trabajan en los mercados bajistas, porque cuando vienen los mercados alcistas son los que mejor se revalorizan. Entonces, la confianza no es, no voy a confiar en este proyecto porque antes estaba en este punto y ahora está en este punto y pues puede volver a subir. Si no, a estudiarlo, ver qué tal se comporta en los mercados bajistas, si siguen los trabajos y todo esto. Y eso es lo que te genera la confianza. Y si el proyecto también aporta algo al mercado cripto, porque tampoco vas a confiar en un meme coin que sigue trabajando en estupideces que son copias de otros proyectos ni nada de esto. Sí. Que puede ser una copia de otro proyecto, pero que de verdad se vea una mejora a futuro si se desarrolla. Eso es. No se puede explicar de mejor manera. No es cuestión de... Es que da la sensación de que es pura fe, ¿no? De que creemos en algo como si estuviéramos creyendo en Dios y que solamente es fe y fe. Cuando se dice que uno cree en el proyecto es porque ha hecho un análisis y, como dice Dayson, pues se ve que hay una continuidad en el proyecto, que hay un mantenimiento que se le está dando, y eso es parte de creer en el proyecto. No solamente no es algo efímero o algo insustancial que veamos como si fuera lo tuviéramos en un pedestal y le estamos adorando todas las noches para que haga milagros, ¿no? Es lo que dice Dayson, es un análisis que se lleva a cabo. Por eso siempre decimos, lo llevamos diciendo muchas veces, que la última decisión siempre la tienes que tomar tú y que sea en base a un análisis y que puedas ver los pros y los contras de ese proyecto y que siempre sea con un análisis crítico, analizando completamente todo, ¿vale? Entonces, eso es creer en un proyecto, no solamente es... por eso se llaman los maximalistas de Bitcoin, ¿no? Que muchas veces
los ves por Twitter nada más que diciendo tonterías, porque creen en Bitcoin a ojos cerrados, sin nada, ¿no? Y te das cuenta que muchas veces se meten en proyectos como el Dogecoin o cualquier otra moneda, pues que a alguno les dará alguna alegría, como a Elon Musk, cada vez que pone un tweet y dice una tontería, que el precio sube y baja, y habrá muchos pues que creen en eso, ¿no? Pero es, vuelvo y repito, un Dogecoin que agarra y dice, no, voy a sacar un metaverso, y el precio se dispara un 40-50% arriba. Y es un proyecto que hasta que no demuestre lo contrario sigue siendo un meme que no tiene ningún respaldo atrás. Es simplemente, exacto, personas escalpeando y buscando ganancias. Eso es. Entonces es eso, doctor, es analizar el proyecto y sacar las conclusiones. Te escuchamos. Que en estos proyectos... Incluso si escuchas el... No, que en estos proyectos así de scalping puedes destinarle un pequeño porcentaje a seguir la tendencia de que ves que un proyecto tiene mucho FOMO, o que va a comenzar el FOMO, mejor dicho, porque no vas a estar en un proyecto cuando ya tiene muchísimo FOMO, sino que ves que va a venir FOMO por alguna noticia o algo que te adelantes a los hechos y le metes, nada más para sacarle un buen porcentaje, pero sin quedarte allí. Nunca te quedes en un proyecto meme. Simplemente trata de jugar con el precio para sacarte buenas ganancias y salirte lo más rápido posible. Eso es. Lo que suelo hacer yo con el resto de las altcoins, es lo que suelo hacer. Pequeñas cantidades, aprovechar esas pequeñas subidas que pueda haber por ciertas noticias o por ciertas circunstancias que se dicen o se hacen, y es aprovechar eso, pero vamos, poco más. Tampoco hay que arriesgar mucho, porque luego pasa lo de Luna o cualquier otra cosa. Te escuchamos, doctor. Sí, incluso si escuchas el show de anoche, fuimos al Mercadona porque íbamos apuntando todo lo que... y compramos lo que compra la chusma ahí, ¿sabes? Y a pesar de eso, era imposible. Está demostrado que a pesar de los consejos de la señorita mística, que nos dio buenos consejos, se nos fue de la mano, y paso por paso demostramos a nivel incluso contable que era inviable vivir a lo pobre con 90 euros al día. Así que muy mal por esos influencers que se ríen de los pobres, ¿no? Como haciendo ver que sí que es posible. Claro, necesitas 200 euros mínimo, doctor. Aunque vayas al Mercadona hoy en día, ya te digo que es una locura. Le echaremos un vistazo. Por lo menos ves un proyecto tipo Shiba Inu que te dicen, no, dentro de poco por esta noticia va a subir un dólar. Y tú te pones a analizar Shiba Inu, ¿cuánto necesita para subir un dólar? Eso. Y necesita básicamente el triple market cap que lo que tiene ahorita Bitcoin. Entonces, imposible que un meme coin va a tener el triple de la cantidad de mercado que tenga Bitcoin, y por ahí lo vas descartando. Que puede que tenga un buen repunte del doble, el triple, pero nunca va a llegar a un dólar, como aseguran estos influencers que te dicen, no, eso no me va a llevar a un dólar por esta noticia. Ninguna noticia te va a subir al mercado de Bitcoin así de la noche a la mañana. Así es. Vale, ¿qué más? ¿Alguna...? Uy, se han ido la gente de Stereo. ¿Qué ha pasado? A ver en el Twitch, a ver si tenéis alguna preguntita. Vale, está funcionando. ¿Quieres apostar? A ver. ¿A cuánto va a subir los tipos de interés de Estados Unidos esta próxima subida? La verdad que no tengo el dato real, pero lo podemos... El mercado ha descontado en promedio un 0.75%, pero para mí, que por primera vez en la historia Estados Unidos va a subir un punto de interés. ¿Un punto entero? Un punto entero va a subir. Pues entonces se viene gorda. Sí. Es que lo necesita subir ese punto de interés porque si no se le escapa de las manos. Entonces, bueno, vamos a ver. Si descuenta 0.75, el mercado va a lateralizar o subir un poquito, pero si descuenta el punto de interés, se viene feo. Sí. No, y por lo menos estaban en otras redes sociales así tipo Stereo,
Y, y todo el mundo criticando, no, que mi gobierno, que mi gobierno la está haciendo mal porque está subiendo el dólar y todo eso. Pero lo que no ve que lo que en verdad está subiendo el dólar es el mismo dólar que está disparado por las nubes. Y bueno, ya viste el caso de España, o bueno, sí, de Europa entera, sí, que ya está la paridad o hasta el dólar superó al euro. Exactamente. Entonces, exactamente. Aquí lo que sí, lo que sí sé que en España mañana ya van a subir un 0,5% en lo que son las hipotecas y préstamos personales y demás. Entonces, pero lo de la Fed, sé que iba, que tienen reunión mañana, pero no sabía exactamente el dato. Creo que mañana es informe y pasado mañana es la subida. No recuerdo bien cómo era la noticia. O bueno, después de la subida también vienen los distintos informes que por más que positiva que sea la noticia, que suban 75 puntos, que está descontado ya, se viene con los informes posteriores, puede que hasta caiga el Bitcoin, el mercado completo. Eso es. Sí, estoy leyendo aquí una noticia del Euronews que dice: la Fed anuncia el mayor aumento de tipos de interés en 28 años para combatir la inflación. Dice la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso fue el pasado. Esa fue la pasada subida, que subió 75 puntos. Ajá, eso es, sí. Ah, verdad. Pero sí, ya el mercado lo tenía descontado, sí. 0,75. Ahorita se espera 75 puntos, es lo que espera el mercado, pero necesita subir más Estados Unidos para mantener la economía relativamente estable. Vamos, que en lo que llevamos de dos meses para acá, el punto y medio, dos puntos, ya hay que sumarle. En dos meses. Y no le había hecho seguimiento a lo de la guerra y todo esto. Sí. Y me sorprendió lo revalorizado que ha estado el rublo. Ajá. ¿No has visto el precio del rublo? No, no. Que a pesar de la guerra, todas las medidas que han impuesto, no ha servido de nada, básicamente. Sí, yo lo comentaba el otro día, porque aquí salieron varios, hace dos semanas, salieron varios dirigentes europeos dando aplausos de que habían conseguido, porque había dicho Rusia que la deuda esa de 100.000 millones que tenía, que no la iba a pagar porque les obligaban a pagarla en dólares y ellos la querían pagar en rublos, ¿no? Y entonces aquí en Europa lo cogieron esa noticia como que Rusia estaba en quiebra, ¿no? Y yo puse ahí varios... Rusia más bien se fortaleció después de todas las medidas que le metieron. Exactamente. Es que Rusia hizo una jugada bastante interesante antes de comenzar la guerra. ¿Recuerdas hace aproximadamente un año que Rusia había dicho que se prohibía el Bitcoin y las criptomonedas en su país? Sí. Sí, que sí, el precio cayó bastante, sí, y en ese punto Rusia compró una cantidad de Bitcoin y a la semana siguiente dijo, no, que se aceptan las minerías, que se acepta esto y vamos a estar más abiertos con las criptomonedas. Eso es, sí. Con esa caída que tuvo el mercado, compró muchísimo Bitcoin y todo esto, y es como que una forma de... Él sabía que iba a guerra, así que vamos a respaldarnos con algo descentralizado que no tenga que ver con el dólar ni con el euro. Exacto. Porque se nos viene fuerte. Exacto. Y se respaldó en Bitcoin. Y luego que llevan ahorrando dinero muchos años. Muchos años. Alemania, sí, es gran comprador de gas de Rusia, les ha, como decía yo en el les programa anterior... Las arcas de oro y... Exactamente. O sea, han estado todo alimentando al monstruo, o sea, de una manera increíble. Y sí, eso lo tengo yo ahí en un TikTok que se ha puesto muy... Lo ha visto bastante gente ahí hablando sobre ese tema y me decían en los comentarios que sí, que no lo habían visto de esa manera, ¿no? Y es que es así, es que Europa lleva alimentando al monstruo muchos años, desde la Segunda Guerra Mundial que se recompuso, los 5 años que eso que estuvo fatal. Y es que Rusia básicamente, aparte de armamento, no gasta en nada, porque servicios públicos y todo esto está muy deteriorado en Rusia, el nivel de vida de Rusia está... O sea, aparte de la capital, los demás pueblos están... Eso es. Sí, están sí, en la sí, verga, sí. Básicamente. Son pueblos peor que tercermundistas. Exactamente, exactamente. Así es. A ver, doctor, te escuchamos. Pues sí, es verdad. Todo eso del rublo, que dicen que ha subido mucho y que las sanciones económicas a Rusia no han surtido efecto, mucha gente piensa que Rusia es una superpotencia, pero a nivel del pueblo,
creo que la renta per cápita de los ciudadanos es similar a Guatemala, eso que es. Viven con unos $15 al día. Eso sí que tendrían difícil, ¿eh? Hacer el reto de vivir a lo pobre con 90 euros. Sí. ¿Eh? ¿Qué os parece de que la gente no cae en la cuenta de que los rusos, la población, es inmensamente pobre? Eso. Sí, es lo que es inmensamente pobre, pero el gobierno es inmensamente rico y para eso mantener es. El poder por tanto tiempo tienen lo que manda en Rusia, o sea, lo que ganan en verdad en Rusia son los militares y al rango, o sea, todo lo que el gobierno les lava la mano para mantener el poder. Eso es. A ver, tenemos hola a ti, ¿qué tal? Bienvenido, te escuchamos. Vaya, tremendo tema. Me encanta el tema este de las cripto. Y recuerden también que esta gente China y Rusia vienen planificando esto desde hace 20 años. Eso. Todos los errores que ha cometido EEUU en 20 años en las tres estúpidas guerras que hicieron ahí en el Medio Oriente. Pero se me olvidó lo más importante, saludito desde aquí, desde tu panita dulce, el Atillo, te lo puse. Tremendo temita, me encanta. Sigan hacia adelante, les deseo lo mejor en su podcast. Así que tengan una bonita tarde. No se olviden de eso, de los errores estúpidos que cometió los gringos ahí en Afganistán. Y los chinos y los rusos aprendieron de eso. Y lo están clavando hasta lo último. Eso es. Bendito. Y errores que no sirvieron para nada, básicamente. Sí. Sabemos que Estados Unidos son muy duchos a hacer guerra simplemente para su propio beneficio. Entonces, fue eso. Como dice Atillo, errores estúpidos. Te voy a seguir porque creo que no te sigo. No, y por lo menos la guerra de Rusia le sirve bastante a China, porque de esta forma ellos miden el terreno a ver qué sanciones le meten a Rusia y todo esto, para ellos prepararse cuando le toque a echar Hong Kong y todas estas islas en Taiwán y todo eso que estaban amenazando. Eso es. Sí, es aprender. Rusia lleva mucho tiempo aprendiendo de los errores de los demás y sobre todo ahorrando dinero. Porque es eso, se cree que se le están poniendo trabas y demás, pero ya está demostrado de que no. Yo comparaba en el vídeo ese de hace un par de semanas, lo comparaba con el PIB de España, y aquí estamos un 125% endeudados y Rusia está en un 17%. Entonces, está claro que es así, que no están ni en quiebra y que tienen mucho dinero. Y luego la jugada esa que tú has comentado, Dayson, del Bitcoin, está más que clara. A ver, doctor, te escuchamos. Yo cuando vi... Hay un saludito al amigo Jati. Espera, di Dayson. No, que cuando vi esas jugadas de Rusia de que prohibió las criptomonedas y después al mes siguiente empezó a comprar como locos, ahí dije, se están preparando para algo grande. Sí. Esas jugadas así son para, no son al azar, son para bajar el precio, aumentar las riquezas y, o sea, aumentar la tenencia de Bitcoin y demás cosas, y pues prepararse para algo grande. Sí. Es como cuando China también dice, pues prohibimos Bitcoin, ahora los mineros, luego no sé qué, y que llevan 5 años dando todos los años, para atrás. Todos los años dan una noticia sobre eso. Sí. Ya el mercado no descuenta a China, básicamente ya se les acabó la jugada con eso, pero ya se han llenado bastante los bolsillos. Exacto. A ver, doctor. Se produce el de pollazo. Sí, escuchamos. Hay un saludito al amigo Jatillo, mi amigo de EEUU. Es un camionero que hace la ruta 66 a diario. Pasa fuera de casa a lo mejor pues 3 semanas. Si bien es cierto para no ver a su mujer, pero él es buena persona y ha tenido altercados con algún sheriff por llevar alguna prostituta haciendo todo esto. Pero él, Jatillo, tienes que aventurarte en este mundo de las criptomonedas, aunque sea empezar ahora comprando medio Bitcoin, ¿sabes? Así que escucha atentamente aquí a los amigos. que, que,
que venda medio camión y que compre medio Bitcoin, ¿no? A ver, a ti, yo te escuchamos. Cada audio de Pollar Chaval está mejor que el anterior. Exacto. Verá lo que explotó aquí en Google los otros días, que el gobierno del nuevo presidente cogió y vendió barriles de la Reserva Federal, barriles de petróleo, se los vendieron a China, mientras nosotros aquí el pueblo estamos sufriendo, pagando altos precios de la gasolina. Cuando estaba el presidente racista, todos los precios estaban bajitos, todo estaba a fuego. La economía estaba baja, tú podías sobrevivir, podías ir al supermercado y comprar tus alimentos a buen precio y todo eso por el estilo. Pero desde que está el presidente nuevo este, chacho, nos tienen clavados hasta lo último. Perdona, ¿sabes? Así es. Sí, cuando estaba... Donald Trump se le criticaron muchas cosas, pero también se olvidaron que como dices, ya lo decía él en un tuit, cuando empezó la guerra de Ucrania, ya lo dijo él en un tuit, dice, en mi mandato ha sido el único presidente en el que Estados Unidos no ha estado metido en una guerra, ¿no? En ese sentido lo decía, ¿no? Y sí, pudo mantener los precios, supo mantener a gente a raya, sí es verdad que sabemos cómo es, Y tiene esos temas de racismo, de xenófobo o como queramos decirle, ¿no? Y luego Biden, pues que no está siendo capaz de hacer nada. Yo veo un señor que está senil, que se cae de la bici cuando se va a bajar y que, como comentábamos ayer, hace declaraciones en las que parece ser que tiene cáncer. Entonces, está claro que es una persona que no está llevando el país y lo estará llevando otras personas, pero él está claro que no. Al menos es mi opinión, ¿no? A ver, doctor, te escuchamos. Pues ahora que ha dicho Jatillo esto de los presidentes y ahora está Biden, ¿vosotros imagináis que Biden puede seguir gobernando 15 años más? Muchos diréis, no, es muy viejo. Pues lo mismo es una analogía con el tema del holding. Hacer un holding de criptomonedas, holdear a más de 5 años, es comparable a pretender que Biden esté 15 años más en el gobierno, ¿no? O en la vida misma. Difiero. Pero es que es independiente del gobierno. Claro. El país es el que está holdeando, no el gobierno como tal. Eso el gobierno es. Como tal de... La suda que no está allí, básicamente. Eso es. No, y es que Biden no le quedan los 15 años de vida y va a estar faltando para 15 años. Exacto, exacto. Pobre viejito, se meten las últimas al gobierno. Es que está acabado, ese hombre está acabado. O sea, es que yo no sé... O sea, llegó... Ese hombre llegó a... Con la presión que da... Sí. Con la presión que da tener una... A la parte de una recesión, todas las medidas económicas que claro. Tienen que tomar, que si uno se les va de las manos va la economía mundial al fracaso, y pues es bastante presión que tiene para la edad que tiene. Exacto. Por lo menos es como si Ana, que está acá abajo, se metiera un cargo público, que ya está muy viejita para eso también. Exacto, sí. Ay, Dios mío. Hola, Kalesi, ¿qué tal? Bienvenida, te escuchamos. Hey, chicos, muy buenas. Disculpadme que no haya saludado antes, pero no me salía el iconito del micrófono. Me ha tocado salir y entrar 2 o 3 veces. Y bueno, nada, eso. Que me quedo aquí bajo escuchando a ver si me enseñáis y aprendo cositas. Muy bien, gracias por pasarte. Y si tienes alguna preguntita o algo, aquí estamos para resolvértela de la mejor manera que podamos. Bueno, ahorita en vez de preguntar, voy a insultarme. ¿Vas a insultar? No le gusta que le digan vieja. Ah. Ay, Dios mío. Vale, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar sobre este tema, ya que nos hemos ido a la política y a todo esto? Son temas políticos que van de la mano con la economía. La economía eso. Con las criptomonedas. Eso. Ahí viene Kale, sí, escuchamos. Se vienen los insultos. Pues no te voy a insultar, Liso. Te voy a decir que te quiero. Caracaca.
No podía evitarlo, lo siento. Se nota que hay cariño, se nota que hay cariño. Sí, es que ya están las últimas los señores. A ver, Atillo, te escuchamos. Oye, ¿y tú sabes quién está guisando también, papi? El cabrón de Bill Gates, el que inventó las ventanas esas, el programa de la ventana, Windows, yeah, el de Microsoft, ese. Ese cabrón está comprando todos los terrenos de los granjeros. Todos los terrenos de los granjeros, Bill Gates los está comprando aquí en EEUU. Así que Bill Gates está inventando unas cosas ahí bien locas que nos van a perjudicar a nosotros en el futuro, papi, que son temas que dan ganas de llorar. Y la gente haciendo videos estúpidos en TikTok no se está dando cuenta que nos están cogiendo y nos están dando bien duro por las nolas. Y si quieres saber lo que son las nolas, pues son las nalgas, papi. No, es que Bill Gates es un montón de contradicciones. Dice que va a donar el 90% de lo que tiene a caridad, pero por otro lado está comprando terrenos como... ¿Y con como qué desgraciado apoderándose de medio Estados Unidos. ¿Con qué finalidad? Lo que pasa es que él ha ido mucho en contra de las criptomonedas últimamente y bueno, ya él está como para inversiones más seguras y pues él dice que a futuro lo que va a dar dinero es los inmuebles, terrenos, casas y todo eso, y está comprando una cantidad de terrenos en Estados Unidos muy grande. O sea que está especulando ahora mismo con el terreno, esa es su idea. Básicamente sí, está subiendo el precio de mercado de los terrenos, comprando y manteniendo allí hasta que haya otra burbuja inmobiliaria y pueda vender todo eso antes de que caiga. Interesante. Doctor, te escuchamos. Y Camus. Una curiosidad, por ejemplo, ha mencionado Jatillo a Bill Gates, que se estima que tiene pues una fortuna, pues no sé, 60.000 millones de dólares. Pero esa cantidad la vemos en cualquier criptomoneda como market cap, es decir, que los más poderosos del mundo en el fondo no lo son. Que por cierto, tuve ocasión de verle en Madrid, en el Parque de las Naciones, cuando vino, y no llevaba ostentación ninguna. Una Ubimóvil, un par de coches y unas azafatas. Por cierto, muy guapas, una de ellas. Y ya contaré lo que pasó después. No, Bill Gates no tiene el mismo market cap de cualquier criptomoneda. Bill Gates tiene ahorita el poder de comprar todas las criptomonedas que existen y quedarse con vuelto para comprar empresas y todo eso. Tiene una cantidad de dinero que no sana, básicamente. No sabe ni lo que tiene. No, es que, o sea, no es la misma market cap, sino que básicamente tiene 10 veces más market cap que todas las criptomonedas juntas. Así es. A ver, Atillo, te escuchamos. Y para terminar aquí con el momento de la inspiración que ustedes me han dado, a bien también, hay otro cabrón que se llama George Soros, que es el que revoluciona todos los países para que hagan protestas y rompan todo lo que puedan, y después el cabrón viene a esconder la mano y lo que él quiere es globalizar el mundo. Él es como Pinky Cerebro, allá en lo de Steven Spielberg cartoons, sí. De eso que Cerebro quería controlar el mundo, pues ese sí. Es el cabrón de George Soros, que quiere controlar el mundo. Ah, y el otro, el del World Forum, ese Economic Forum, el mundo económico ese, también, ese es otro que también nos quiere comer las nolas también bien duro. El Pinky Cerebro, hacía años que no escuchaba yo esos dibujos animados. Y Pinky, ¿qué será? Biden, puede ser Pinky, ¿no? buena analogía esa. El George Soros, joder, el menudo personaje también, ¿eh? Menudo personaje también. Vale, pues no sé si tienes algo más por ahí, Dayson. ¿Cómo?
No sé si tienes algo más por ahí que comentar. No, estoy investigando cuánto dinero tiene Bill Gates en comparación con Bitcoin, pero también... Bill Gates. Si se venden todos los Bitcoin así sale el mercado, pues el precio se va a muy cercano a cero. Cambio, porque es una relación oferta y demanda. En cambio, Bill Gates tiene dinero básicamente físico que no se devalora si lo saca el mercado. Claro. Bueno, sí, pero no a la velocidad que se devaluaría en el Bitcoin. Según el Google, Bill Gates tiene un patrimonio neto de 104,7 miles de millones de dólares. Y Bitcoin el año pasado tenía 653 mil millones. Ahí está. O sea que puede comprar tres veces todos los Bitcoin que hay al precio que está ahorita. Claro. O bueno, el que estaba en 2021, que estaba alto. Acciones, market cap de Bitcoin ahora mismo está en 431.864 millones. Eso es. Pues sí. Este es esto es el patrimonio neto. A ver, todo esto me imagino que volvemos a lo mismo. Esto, pues todas las tierras esas que tiene y todo lo demás entran dentro de esta cifra. Porque cuando dice patrimonio neto son todo inversiones incluidas y todo lo que tenga por ahí. No es dinero fiat que tenga en un banco guardado. Creo que ahí te hay una pequeña trampita de unos puntos que estaba viendo el otro día. Ajá. De que hay cositas que no se toman en cuenta en este... en esta salida al mercado. O sea, de esto que se ve así a simple vista, hay como unas cositas que no se toman en cuenta. Uh-huh. No recuerdo cuáles eran, pero sí tienen más de lo que dice o refleja. Claro, claro, claro. Sí, está claro que nunca se sabrá realmente el dinero que tienen toda esta gente. Aquí abajo sale Elon Musk, que tiene 253,4 miles de millones. También como patrimonio neto. O sea que tiene dos veces lo que tiene Bill Gates. Y luego está Bezos. La forma en que hace dinero en los más me encanta, porque él agarra y es como que agarra y lanza todo en un proyecto y si sale bien se vuelve multimillonario y si sale mal queda en la bancarrota. Ya. Cuando sacó Tesla... y todo esto, básicamente, destinó tanto dinero en el proyecto de Tesla que quedó viviendo en el garaje de los padres. O en la casa de los padres, pues. Sí. Y ahí lo tienes. Y ahí lo tienes. Él sí es un apostador. Sí, de este hablábamos también en un podcast de que este es para analizarlo detenidamente, sobre todo psicológicamente, y hay que analizarlo a este hombre porque tiene una manera de hacer las cosas diferentes al resto. Y está claro que le está yendo bien, entonces es un sujeto digno de análisis. A ver, claro, pero cualquier proyecto de los que sacó le salía mal y pues perdía todo también. Sí, 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 claro. Bueno, lo que me encanta es que tiene cosas negativas como la manipulación que tiene con los mercados, pero cosas positivas por lo que está haciendo, por llevar a la humanidad a Marte y hacer bases en Marte y todo esto. Sí, sí. Son como bastante interesantes. Cosas que otros ni se atreven a invertir en eso. Exacto. Este, y por lo menos en los cohetes, que gastaba una cantidad ingente de dinero solo para que los cohetes se destruyan, a ver cómo se destruyen y cómo mejorarlos. Cosas que otros proyectos no hacen porque es una pérdida de dinero bastante grande. Claro. Él como que practica prueba y error hasta que le sale bien y mejora. Sí. Sí, este... vamos a ver cómo termina, porque tiene varios juicios por delante con el tema de Twitter y demás, y me imagino que aprovecharán esos juicios para el tema de Dogecoin y todo eso. Vamos a ver cómo termina esto en Estados Unidos. Pero recuerdo también que tiene tanto poder ahorita que estos juicios van a quedar
poco más. Sí, me imagino que sí. Me imagino que sí. Pero bueno, vamos a ver, porque está jugando con fuego, ¿eh? Está jugando con fuego y sí, tiene mucho poder, pero también hay que ver que Estados Unidos en relación a estos temas a veces nos sorprende, ¿eh? Nos sorprende, y no solamente es gente con mucho dinero, porque es que está haciendo cosas con lo de Twitter, podríamos llegar a una ilegalidad, y con lo de Dogecoin prácticamente también. Entonces, a ver por dónde se sale todo esto. A ver, teníamos un audio por aquí. Sí, doctor, te escuchamos. No, yo creo que se ha calculado mal. Si miráis el market cap, por ejemplo, de Bitcoin, es superior a la fortuna de Bill Gates, porque allá en EEUU lo que es un billón son millardos, es decir, que no es un millón de millones, como en Españita. Entonces, yo creo que Bill Gates no podría comprar ni siquiera la tercera parte del market cap del Bitcoin. Sí, yo según lo estaba viendo algo así. Yo es que siempre me confundo con esto de los billones y miles de millones y todo eso, que ellos lo dicen de una manera, nosotros lo decimos de otra, yo siempre me confundo con esto. Pero sí, es que, a ver, el market cap de Bitcoin es el que acabo de decir ahora, son 431.864 millones. 431.000 millones. Y el Bill Gates tiene 104.000 millones, claro. Eso es, ¿no? Si lo vemos de esa manera, sí, le faltaría un poquito de dinero para comprar todo el market cap. Pero vamos, que no lo va a tener, porque yo mi parte no se la pienso vender, entonces no la va a tener. Ya solo con eso ya yo soy feliz. Solo saber que aunque quiera él comprar todo el market cap de Bitcoin, yo mi parte no se la voy a vender. Así que lo intente si quiere. Pero sí, vamos. Son muchos miles de millones y no es fácil. No es fácil llegar a eso. Vale. Más. ¿Qué más? Roy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Kalesi, ¿alguna preguntita que tengas? Por muy simple que pueda ser, o que creamos que puede ser absurda, son las mejores preguntas sobre este tema. A ver quién ha entrado ahora. Así que no dudéis en hacerlas, ¿vale? Recordaros que estamos transmitiendo... Hola, Anonim, ¿qué tal? Bienvenida. Recordaros que estamos transmitiendo en Twitch. Os agradecería que os pasarais por ahí si os está gustando lo que estoy haciendo, y con la ayuda de Dayson en estos capítulos que estamos teniendo. Si os gusta, pues más que nada para que le deis a seguir y estéis pendientes de Twitch. Recordaros que también lo grabamos en modo vídeo para YouTube, y lo subimos en modo podcast a todas las plataformas: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, 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 y alguna más que no recuerdo ahora mismo cómo se llaman, pero alguna más seguro. Entonces, animaros. Creo que en Twitch tienes para que no se pueda bajar la calidad del video, y pues Internet latinoamericano no me deja verte por Twitch si no estuviera por ahí también. Anda, mi madre, ¿y eso? Tienes que ver eso. Vale. Creo que nada más puedes ponerlo en HD. Pues. Vale, pues sí, le echaré un vistazo. No sabía que eso se... Que no, herramienta. Sí, eso, sí, tienes para verlo nada más en 1080x60. Anda, mi madre. Vale, pues ahora le echaré un vistazo. Claro. Herramientas, sí, de... Así también agarras más público, porque claro, la mayoría de Latinoamérica no puede ver esa calidad. Claro. Vale, pues sí, no sabía que eso... Que había... una configuración que tocara eso. A ver, aquí en configuración. Configuración del stream. No sé cómo te ponga, pero sí sé que hay varios streamers que... Sí, sí, sí. Yo sé que hay... Sí, yo consumo bastante... Yo consumo bastante Twitch, y sí, es verdad que te deja seleccionar. Vale, pues luego le echaré un vistazo. A ver.
Modo de latencia, advertencia, no sé. Bueno, luego le echaré un vistazo, si no me veré algún vídeo de YouTube que lo explique y lo haremos. Pero sí, es importante porque está claro que en Latinoamérica no hay muchos países que no se pueden tener esas velocidades de internet. Vale, a ver, tenemos un mensajito. Doctor, te escuchamos. Ya, pero por ejemplo, si tú no le quieres vender tu Bitcoin a Bill Gates, él tiene, además de dinero poder, te puede persuadir de miles de formas para manipular tu pensamiento cognitivo, desde ponerte un par de prostitutas haciéndose pasar por vecinas de fácil lomo hasta que vendas ese Bitcoin. O sea, que no te aferres, no subestimes el poder de estos pollos, hijo mío. Estamos en sus manos, aunque es por nuestro bien, porque ellos saben mejor y cómo debemos vivir, que para eso son tan listos y poderosos. Mira, a mí... No, es que si también quiere comprar todo el market cap, pues por acción de mercado el precio va a subir y pues más bien va a ser una buena oportunidad para salir antes de que vuelva a caer. Ya, también es verdad. Visto de esa manera, también es verdad. Pero ya te digo que a mí Bill Gates no me presiona de ninguna manera, porque yo por tener no tengo ni Windows. No uso ni Windows. O sea, que no me puede ni espiar siquiera. O sea, que ya que se ponga como quiera, porque yo no uso ni Windows. Está vetado. En mi casa está vetado Windows. Así que poco más. Vi que con la MacBook podía hacer todo lo que estoy haciendo ahora. Así que se flipe todo lo que quiera, porque conmigo no. Conmigo ni eso. Entonces le das todo el poder a Apple. Eso sí. Que Apple te haga todo lo que quiera. Eso sí. Que te pase como en el capítulo de South Park, que por no leer los términos y condiciones los hicieron hacer un simple humano. Esa está buena, no lo sabía. Pues sí, ahí está sí. Está muy bueno ese capítulo, tienes que verlo. Vale, ahí sí. Estoy vendido a Apple, eso sí, seguro. Eso sí. Ay, Dios mío. Está muy bueno porque la gente, por no leer los términos y condiciones, básicamente se volvieron esclavos de Apple. Muy bueno. Lo buscaré. A ver, doctor, te escuchamos. Oye, pero es mejor que no bajes la calidad por debajo de 1080. Porque si bien es cierto que puedes tener más tráfico de nuestros amigos de las Indias, de alguna forma, si nos fijamos en los influencers, siempre ponen la calidad de 1080 para arriba. Sí, no es... Empezando por las chicas de ASMR, que aunque pensemos que son tías tontas con las tetas gordas, si lo hacen es por algo, porque están asesoradas por un manager que sabe más de estas cosas, de la calidad de transmisión por Twitch. No toquen ningún botón, no toquen nada. No, es que lo puede poner en 1080, pero está la posibilidad de poder bajarle la calidad uno, no él. Entonces, así se agarra más público. Esas personas tienen en 1080, pero tienes la posibilidad de bajarlo lo que tú quieras para poder verlo más cómodamente. Eso es. Yo seguiría transmitiendo en 1080, pero la plataforma te permite bajar la calidad. Lo que sí, averiguaré, porque no sé cómo se hace. Estoy mirando si aquí. Si no, te tocará hacer ASMR y ponerte tetas para agarrar más público. Que, por cierto, ese es otro capítulo de South Park nuevo. Ah, ¿sí? Es que casi todo lo relaciono con South Park. Sale sí, que querían ser streamers y salió el gordito poniéndose tetas para agarrar público. Un niño con tetas es una caga de risa. Ay, Dios. No, es la película que salió. En la película de South Park. Sí. Podemos hacer ese. No hagas así que Ana se chita cuando escucha eso. Ay, Dios mío. Dejarlo tranquilita porque después este está llamando cada 5 minutos. Ay, Dios. Vale. ¿Qué más, chicos? Kalesi, anímate. Venga. Lánzate una preguntita al respecto, a ver qué puedes lanzarte. A ver, Kalesi,
te escuchamos. No seas mentiroso, que a mí solo me excita cuando el ASMR me lo haces tú, ¿eh? Vaya, 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 vaya. Ahí hay, sinvergüenza. Ahí hay temita. A ver, doctor, te escuchamos. Pues, ¿qué pensáis? Hablando de eso de que muchos influencers usan sus pechos para atraer a más gente, yo creo que no. Si lo pensamos fríamente, un buen par de tetas es muy difícil de ver. Una entre 20.000 chicas, de estas que están redondas, juntas y hacia arriba, y no se ven ese tipo de pechos y, nunca, y menos aún en transmisiones de Twitch, porque nos hacen creer que la audiencia se va a ver pechos contrahechos, muy lejos de ser perfectos, ¿no? Yo no creo en eso. ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, tengo un amigo que es streamer, hace streamer de videojuegos. Es un gordo de... Tiene 24 años, pero parece de 40, calvo y feo como la mierda. Pero se puso un par de globos un día para joder y triplicó en la cantidad de visitas en Twitch. Así ya que ves, hay ves. Una correlación positiva. Ya ves, ya ves. Voy a ir a comprar un par de globos ahora. Ay, Dios mío. Está demostrado que eso vende más. Eso vende más. Sí. Siempre un streamer, y no hace falta que enseñen, siempre una streamer mujer va a conseguir más seguidores antes que cualquiera de nosotros. O sea, eso está... Y sin caer en los sitios bizarros de Twitch. Eso. Hay uno que... Eso es. Vale. Gestor de denuncias. Bueno. ¿Alguna cosita más? Estamos llegando casi a las 2 horas. Son las... Llevamos 1 hora y 50 minutos de en vivo. ¿Alguna noticia que quieras comentar? Yo la verdad... Por lo menos... Yo lo tengo todo hablado. Si tú quieres comentar algo. Pero que había una que quería comentar. Vale. Déjame buscarla. Ah, bueno, la posible quiebra de Celsius. Ah, sí, buen tema también, sí. Bueno, posible no, ha quebrado, ¿no? Pues sí, básicamente quebrado. Sí, yo es que tengo una cuenta abierta en un banco alemán, en un banco digital alemán que se llama Nuri, que se pueden trabajar con criptomonedas, te deja comprar y tenerla ahí, aparte de que tienes un IBAN, un número de cuenta alemán y todo lo demás. Y ellos ahí tienen una sección en la cual tú podías holdear... Bitcoin, ¿no? Hacer staking de Bitcoin y te daban un interés. Y el staking que se hacía con este banco que te digo que se llama Nuri, ellos realmente el contrato que tenían era con Celsius. Entonces a mí me han llegado varios correos de que esa parte de la aplicación y del banco va a desaparecer por eso, porque Celsius ha quebrado. Yo felizmente no tenía nada ahí. Incluso en uno de esos correos que me llegó dicen que el dinero que hubieran tenido ahí, que te recuerdan, que cuando hiciste la cuenta realmente el contrato era con Celsius directamente. Entonces que claro, que si tienes alguna reclamación de ese dinero lo tienes que hacer con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene toda la pinta de que han quebrado con todas las habidas. Por eso, preferiblemente hacer staking con billeteras frías o calientes y no confiarse en ningún exchange, por lo menos a largo plazo. Eso es. Y bueno, que hay cierta posibilidad de que la compre la tercera más grande de esta Bitcoin, Celsius, y la otra no recuerdo cuál era, que Nexo. Tenía intenciones de comprarlo para... ¿Ah? Nexo, sí. Tenía intenciones de comprarla y pues apoderarse de este gran mercado que tiene, y pues si se concreta la compra,
salvaría a Celsius como tal, y además agarraría el mercado estadounidense que tiene Celsius, y se convertiría en la segunda o primera más grande, sí, hasta superando a Bitcoin, a Binance. Sí, sí, Nexo. ¿Cómo sale todo esto? Nexo es fuerte. Tengo cuenta con ellos. Ellos son más para el mercado asiático, ¿no? No. Nexo es americano. Nexo ¿americano? Es... Sí, sí. No, entonces era otra. Era otra del mercado asiático, creo que era. Nexo. TRX, creo que se llama la cripto. TRX. Eso lo leí a principios. TRX, sí. Sí, TRX sí, son chinos. Esos son chinos. La que digo yo que hace lo mismo que hace Celsius se llama Nexo.io. Estoy poniendo ahora la web. Está también con... Es como que la única que ha aumentado en esta crisis, sí, su cantidad de trabajo. Está comprando varias exchanges que están en quiebra y todo eso. Y ahorita tiene la intención de comprar Celsius. Uh-huh. Bueno, interesante. Sí. Y yo estuve usando esta de Nexo que te comento bastante tiempo. La verdad que pagaban muy buenos intereses. No sé cómo estar ahora. Cuando yo lo tenía estaban a casi un 5%. Lo que no me gusta de Celsius y de todas estas es que te obligan a tener la moneda de ellos apalancada de alguna manera para tal cosa. Entonces yo veía que está muy regularizado por el gobierno estadounidense. Se metieron en la bolsa y todo eso. Y pues, eso es. Todas estas regulaciones le caen más fuerte a ellos. Yo cuando empezaron con el tema de que no, vamos a sacar una tarjeta de débito y tal, yo aproveché para salirme en ese momento, porque ya sabía yo que en el momento que empiecen con Visa, Mastercard y todo esto, ya empiezan con las regulaciones más fuertes y tal. Y sí sé que después de que ellos sacaron la tarjeta, los intereses que pagaban por estaquear Bitcoin bajaron a casi la mitad. Entonces, ahí es donde te das cuenta que poco a poco... con tanta regulación. Pero estas regulaciones en parte son buenas porque le ayudan como a los institucionales, a las personas que no confían tanto en las criptomonedas, en meterse en el mercado. Sí, por una parte se necesita una parte del mercado que esté regularizada y por otro, para las personas que conocen más del tema y todo eso, la parte descentralizada es lo mejor. Claro. Sí, está claro que... Si se olvida una clave, unas palabras clave se te pierden y todo eso y ya valiste. Sí, es lo más importante. Sí, esas las regulaciones que están teniendo en Estados Unidos en relación a este tema y en otros países, es lo que tú dices, es lo que ayuda a que instituciones o empresas grandes terminen metiéndose en el negocio, porque es lo que financieramente entienden, ¿no? Si no está protegido de alguna manera o regulado de alguna manera, pues ellos entienden que no es un sitio donde meterse. Y es donde está el grueso del capital. Por más que sea... Eso es. Nosotros nos movemos el mercado y esta persona sí. Eso hasta es. Elon Musk ni siquiera mueve el mercado tan drásticamente como lo pueden mover estas empresas o estas instituciones financieras. Eso es. A ver, Kalesi, te escuchamos. Sí, no, está claro. Vende más eso. Vende más cuando salen chicas enseñando de más. Eso es. Y también, pero pasa aquí, incluso en esta app. O sea, vende más cuando meten un título polémico de alguien se va, pelea contra... O sea, esos títulos al final o esas, cosas para llamar la atención, luego sí está muy bien para atrapar. Pero para que te quedes, o sea, eso se ve en el momento. O sea, necesitas ver el contenido que al final te interese. Si tú estás diciendo, menuda movida en el título, y luego entras y están hablando de que están tomando un café, pues como tú comprenderás, claro, no te van a tener atrapado. Sí, te llamarán la atención, pero conforme entras se van. Así que ya pueden enseñar lo que quieran, que al final la gente se queda o no. Así es. A ver... Doctor, te escuchamos. Pero eso de no confiar en ningún exchange, yo lo veo muy difícil. Yo solo sé usar Binance, que es el número uno. ¿Cómo no voy a confiar en Binance? Es imposible que quiebre. Es como si estás con la novia de toda la vida, que es maravillosa, y te enteras de que va poniendo el culo por las esquinas, por la noche.
Eso no puede pasar nunca. ¿Cómo no vamos a confiar en Binance? Mucho más que nuestra novia. A ver, está claro que es el más grande, ¿vale? Y cuando hablamos de no tener el dinero en exchanges y demás, simplemente es curarte en salud. O sea, es protegerte de lo que pueda pasar. O sea, eso no es... El problema de estas empresas que quiebran, porque dices, ¿cómo es posible que una empresa en criptomonedas quiebre? Lo comentábamos hace dos semanas con la empresa esta española de aquí, Together, que quiebra cuando... O sea, no quebró cuando bajó el Bitcoin a 3.000 y quiebra ahora que el Bitcoin baja a 20. O sea, este tipo de empresas quiebran no por el precio o porque les hackeen o por cualquier de esas cosas, sino porque simplemente se están metiendo en embolados que luego no son capaces de mantener. Entonces, claro, si tú estás metido en un embolado... Por otra parte... Sí. Por otra parte, esta empresa... Tú cuando metes el dinero en esta empresa no te están asegurando que ellos tengan el mismo colateral en Bitcoin o eso en las demás criptomonedas. Eso es. Simplemente te están asegurando que, mira, cuando necesites sacar, pues aquí tenemos esta parte que vas a poder sacar. Cuando sucede una crisis, la gente empieza a sacar masivamente y de repente el exchange se queda sin Bitcoin. Liquidez. Puede tener una cantidad grande en Bitcoin, pero la mayoría de estas empresas actúan como bancos. Eso que es. No tienen ese Bitcoin en sus arcas, sino que tienen ese Bitcoin haciendo otras cosas que no pueden sacarlo de inmediato. Y cuando viene mucha gente, sale una noticia negativa de algún exchange, como lo que pasa con Celsius, y la gente quiere sacar, bloquean las retiradas porque no tienen la cantidad de Bitcoin suficiente en sus arcas, sino que lo tienen haciendo otras cosas, se endeudan, y eso es lo que trae las quiebras. Eso es lo que la gente se da cuenta de que no puede sacar y empieza a vender por debajo del precio, tumba los precios de las criptomonedas, todo lo que pasó con Luna. Luna tenía un colateral, pero cuando le hicieron la jugada de que bajaron el colateral, lo tumbaron básicamente, la gente se asustó, empezó a sacar masivamente. Ve la gente que la moneda va para abajo, una moneda estable va para abajo, empieza a sacar todo lo que puede, y pues esto es lo que lleva a la ruina total. Y esto es lo mismo que pasa con los exchanges que quiebran. Eso es. Tienen sobre mercado el dinero de la gente. Están sobreexpuestos al movimiento. Es lo que te digo, por eso te digo que cuando viene Together y dice, no, hemos quebrado porque ha bajado el precio, eso es mentira. No han quebrado porque ha bajado el precio, porque si ellos solamente tuvieran el Bitcoin que yo he comprado, no tendrían por qué quebrar. Simplemente que ellos, con el Bitcoin que yo he comprado, ellos están haciendo otras cosas, que es lo que estaba comentando Dayson ahora. Entonces lo tienen de colateral en un préstamo, lo tienen prestado a otras cosas para ellos ganar intereses. Lo que hacen los bancos, lo que hace el banco tradicional, es lo que hacen con esto. ¿Qué pasa con los bancos tradicionales? Porque luego viene el Estado y los rescata. A estas empresas no las puede rescatar nadie, porque no hay una entidad central de Bitcoin que diga, pues venga, te rescato. O sea, no se puede, es imposible. Eso bueno, es lo mismo que pasa en las empresas tradicionales. Cuando una empresa grande va en quiebra, pues es oportunidad de compra para otras empresas. En eso el caso es. De Celsius, es oportunidad de compra para otras empresas para quedarte con la base de personas, con el capital que tienen y todo esto. Lo que pasó con Celsius también es que ellos registraban sus ganancias con el precio de Bitcoin. En Estados Unidos estaban regularizados, entonces veía que el precio de Bitcoin subía. En vez de decir, tengo 300.000 Bitcoin, decía, tengo 500 millones de dólares en ganancias. Entonces, porque el precio iba subiendo, pero a lo que el precio empieza a caer, estas ganancias ya no se ven reflejadas y todo se va... Es como una bolita de nieve. Cuando comienza una mala noticia, que empieza a caer el precio, que empieza a caer esto, la gente empieza a salir, ve la gente que empieza a salir mucha gente, empiezan a salir más y más y más y más, ellos no tienen la cantidad de colateral que tienen, que deberían tener, y pues se va toda la quiebra. Eso es, así es. A ver, no hay mensajes. Vale.
Sí, es que es así, es lo que estamos diciendo. Se meten en unos embolados que luego no son capaces de mantener y pasan estas cosas. Y lo de Celsius, pues... Por lo menos, como te digo, por más que quiebre, es una oportunidad de compra para otras personas, porque a ellos no les interesa el market cap, ni todo esto, ni las pérdidas que tengan, sino la cantidad, la base de usuarios que tengan. Y como sí. Son usuarios en Estados Unidos que a estas empresas les conviene tener, pues tratan de rescatar estas empresas. Pasó por lo menos con H-Infinity, que hubo un hackeo, hackearon como no sé qué cantidad bien de Ethereum, pero fue creo que el hackeo más grande que han hecho, y pues Binance y otras empresas agarraron y le inyectaron capital porque saben que es un buen proyecto, que tiene futuro y todo esto, y pues le inyectan capital y salieron de este hackeo, de este problema que tenían. Eso es. Sí, sí, es una oportunidad ahora para esas empresas hacerse más potentes. Y esa TRX, si termina comprando Celsius, pues terminará. Porque TRX tiene bastantes cosas ya, que ha comprado. Y hay dos formas de rescatarlo. O comprarlo o endeudarlo, sabiendo que puede salir a surgir otra vez de nuevo. Claro. Por lo menos esta empresa bastante grande puede ser una oportunidad de endeudamiento. Meterle capital, mira, me debes tanto porcentaje pero te meto este capital para que puedas solucionar tu problema. Así es. Uy. Vale, más cositas, venga, más cositas. A ver, ¿qué se nos ocurre? Anonímate y pregunta tus pendejadas. A ver. A ver, has despertado al monstruo. En Twitter hay un... Dice, rumores de quiebra de Coinbase. ¿Será verdad? Es que en mercado bajista muchas exchanges se van a tomar. Sí, Coinbase tenía también... Vamos a buscar la noticia mejor antes de ver. Coinbase en alerta. Crisis en Coinbase. Cripto noticias. La comunidad... Sí, esa noticia ya tenía semana. Sí. Lo bueno de Coinbase, que es el USDTC, tiene su respaldo bien estipulado. No es tanto como USDT que no tiene el respaldo así todo en las nubes, que no se sabe bien de sí, que no se sabe todo realmente. Esto, sino que tiene algo, un respaldo mucho mayor que lo demás. Uh-huh. Pues ya que caiga Coinbase, tela. Arrestan a esa gente de Coinbase por tráfico de información privilegiada de criptos. Esto se ve mucho, no tanto en el mercado regulado como en los criptomonedas, porque no hay mucho control en esto, claro. Que agarran y dicen, mira, vamos a sacar una noticia o algo que va a subir el precio, compra tú antes de que empiece a comprar la gente. Y pues esto, puede cuando ser se descubre, también. Genera... Claro, puede ser también que vayan por estos ahí los tiros. Estos conflictos interesan. Sí, exacto. Sí, parece sí. Poco más. Vale, chicos, ¿qué hacemos entonces? Yo también perdí también porque tengo que salir ahorita en un rato y echar un bañito y todo eso para antes de salir. Vale, pues yo creo que vamos a ir terminando, ya que Kalesi no se anima a hacer ninguna pregunta que nos pueda dilucidar algún porvenir, pues vamos a ir culminando. Pues nada, Dyson, muchas gracias por pasarte otra vez y echarnos una mano con toda esta información. Se agradece siempre tu ayuda. Agradecido a ti también por la información que das, que es bastante útil para uno tomar ciertas perspectivas. Sí. Uh-huh.
Muchas gracias, Kalesi, por pasarte. Doctor Pollarzábal, muchas gracias. Recordaros que, bueno, que pasaros por Twitch a dejar vuestro follow. Luego miraré eso que me ha comentado Dayson. Y bueno, recordaros. Te voy a pasar un video de una vez. Ajá. De lo que te comenté la semana pasada, que tiene que ver con gobierno y el mundo criptográfico. Genial, genial. El otro día terminé de ver el vídeo ese que me mandaste de lo del plomo. ¿Te acuerdas el que me mandaste del...? Sí, sí. Sí, pues genial. Es una pasada. Yo no conocía ese canal, la verdad. Es una pasada, ¿eh? Como no, hace... Es muy bueno ese canal. Sí, sí, lo sí. Que es Verisato y estos canales dan mucha información positiva. Sí, 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 sí. La verdad y, que bueno, está muy... Pudiste verlo, la contraparte que es la industria de la energía, que siempre, sí, siempre tiene sus muertos escondidos. Eso es, eso es. Nace. Vale. No me sale. Vale. Pues sí, lo que os estaba diciendo... acordaros que lo grabamos en YouTube, luego pasaros a dejar vuestro follow también por ahí, el me gusta también nos ayuda a difundir un poquito más todo esto que estamos haciendo, y luego saber también que lo pasamos a modo podcast, por si lo queréis escuchar de camino al trabajo o demás, ¿vale? Así que nada, chicos, pues muchas gracias, Dayson, otra vez, y estamos en contacto, y a ver si quieres... preparamos algo para la próxima semana, como quieras. Tú ya sabes dónde me tienes y para lo que necesites, ¿vale? Ese video que te mandé ahorita es como más para esos análisis de noticias y eso que haces, que vale. No me he metido esta semana porque he estado ocupado toda esta semana, pero sí. Ahí vale. Ese te escucho y todo eso y es bastante interesante. Vale. Entonces te sirve bastante ese videito. Vale, genial. Sí, estamos haciendo entre semana unos podcast nights más por la noche, que nos solemos tirar unas 3 horitas. En los últimos que hemos hecho nos hemos tirado unas 3 horitas analizando así noticias un poco más sueltas y demás. Y que estoy planeando hacerlo los martes y los viernes. Y luego, pues ya sabéis que el sábado hago Gabinete de Curiosos, donde ya las noticias son un poco más extensas y un poquito más formales. Y luego, bueno, pues los domingos que estamos haciendo este de criptomonedas. De momento eso es lo que tengo pensado, así que todas me podéis mandar así mismo noticias que queréis que analicemos, que demos nuestra opinión y demás. Así que lo dicho, chicos, muchas gracias por pasaros, gracias por estar ahí y nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Y un saludo a la viejita cachamierda. Jajaja.